remove all advertising. Para eliminar Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Quieres viajar seguro, cómodo y llegar siempre a tiempo a México? Con Costa Line, viajar es un pretexto. Contamos con salidas desde la central de autobuses Papagayo o Punta Diamante. Para más información, visita nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Si viajas a México, viaja en Costa Line, porque con Costa Line, viajar es un pretexto. ¿Y tú, qué haces por Acapulco? Nosotros, como restauranteros aquí en Acapulco, la comida excelente, el mejor servicio, los precios que tenemos son muy accesibles y más que nada la higiene y el respeto. Yo como mesero le doy la bienvenida al cliente, los atiendo como que si fueran mi familia para que el cliente se vaya a gusto y vuelva a regresar. Porque todos somos parte del turismo, es importante brindar a nuestros visitantes un buen trato y un servicio de calidad. Levantemos Acapulco. Juntos lo podemos lograr. Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero. Guerrero cumple. Mazda 3 2013 es más. Más diseño, más diversión, más equipamiento, más emoción y ahora más garantía por 6 años o 125 mil kilómetros. Desde 222 mil 900 pesos. Para más detalles entra a Mazda.mx. Además te ofrecemos un financiamiento con una tasa del 9.95%. ¿Qué esperas? Mazda 3 es más. Ven a Mazda Acapulco en Boulevard de las Naciones, número 979, y revive el Samsa. Porque la salud es tu derecho. Afíliate al Seguro Popular. Estamos cerca de ti. Acude a las unidades móviles o a los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Lleva copia de tu CURP, de tu credencial de elector y comprobante de domicilio. Y listo. El trámite es rápido y gratuito. Si tu bebé acaba de nacer, lleva su certificado de nacimiento y afílialo. No lo dejes sin atención médica. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciará mañana 3 obras de infraestructura carretera importantes para Guerrero. Adelanta, Ángel Aguirre. Aclara el director de Conagua, David Korenfeld, que la condonación de deudas históricas a los municipios no es un borrón y cuenta nueva. Entrega el gobierno del estado apoyos económicos por 10 millones de pesos a locatarios que resultaron afectados por la tormenta Manuel. El alcalde de Acapulco, Luis Walton, pide que se revise a fondo el proyecto del macrotúnel para evitar daños posteriores. Maestros de la CETEC se unirán mañana a las manifestaciones de la CENTE en la Ciudad de México. Le tendré el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde. Bueno, pues señoras y señores, estamos escuchando al maestro Agustín Lara, que pues hoy precisamente, en un día como hoy, hace 43 años falleció. Agustín Lara, uno de los grandes compositores que ha tenido este país, México, de los cuales podemos presumir no solamente por sus grandes composiciones, sino además por la gran cantidad de, obviamente, pues estrellas, cantantes a nivel nacional e internacional que han interpretado sus canciones. Y prueba de ella es esta precisamente, la de María Bonita, donde habla de Acapulco, donde se supone que está dirigida esta canción a otra de las grandes estrellas del cine, como es o como fue María Félix. Ahí tiene usted María Bonita con Agustín Lara, a los 43 años de muerto. Señoras, señores, saludándoles con muchísimo gusto a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, gracias. A usted que nos sigue en el 1400 de AM, también le digo gracias. A usted también, desde luego, que nos está viendo vía televisión online en enfoqueinformativo.mx, le digo gracias de verdad por darnos la oportunidad pues de compartir esta hora de información, esta hora de donde pues usted siéntase orgulloso de sintonizar, de escuchar el único, se lo presumo, comprobadísimo, el único medio, óigalo bien, el único medio independiente profesional que existe en Guerrero, es este que usted está escuchando, Enfoque Informativo, y que tiene ya pues 13 años de estar al servicio de usted, ininterrumpidos, en donde no solamente estos 13 años nos han servido para consolidarnos como los número uno en audiencia y en credibilidad, sino también presentarles a partir del próximo lunes 11 de este mes de noviembre un nuevo proyecto, que será realidad si Dios nos lo permite. Insisto, este próximo lunes saldrá ya en circulación un periódico que estoy seguro que usted está esperando, porque sabe perfectamente que nosotros, sí, los que pertenecemos a Enfoque Informativo, somos completamente atípicos en esto de la información, y estoy seguro que con la anuencia de usted será todo un éxito. Así es que les lo adelanto, el próximo lunes 11 de noviembre podrá usted tener la verdad en sus manos. Karina Gómez, mi compañera, nos acompaña. ¿Cómo estás, Karina? Bien, Héctor, gracias. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Ya listos con los temas relevantes de este día. Y pues enhorabuena por este proyecto. Feliz y orgullosa de formar parte de este gran equipo. Obviamente el equipo crece con este nuevo proyecto que ya será un hecho y que podrá estar en las manos de, como usted dice, usted y también usted, a partir del próximo lunes. Así que, pues felicidades a ti, a todo el equipo, y vamos por más. Vamos por más, sin duda alguna. Le puedo asegurar que este periódico, que tendrá usted la oportunidad de tener en sus manos, primero que nada en Acapulco, a nuestros amigos de Acapulco y a nuestros amigos de Chilpancingo, ustedes van a entender por qué no es un proyecto al aventón, es un proyecto bien pensado, bien planeado, profesional, que viene a ser un prototipo de medio informativo que estoy seguro los guerrerenses necesitábamos ya con urgencia. Por eso es que a partir del próximo lunes usted podrá ver y tener en sus manos la verdad como la tiene en este medio, que también es completamente diferente. Bueno, 6 de noviembre, vámonos directamente, si usted me lo permite, a recordarle que pues hoy en la información local pues tengo para usted pues informaciones interesantes, sobre todo del carácter del propio gobernador Ángel Aguirre Rivero. Y vamos al cartón de hoy, que lo han titulado, señoras y señores, Enfoque Informativo Diario. Chéquelo, por favor, en enfoqueinformativo.mx. Vámonos ya a la información local. Enfoque local.
En un evento donde se entregaron recursos por 10 millones de pesos a 825 afectados por las lluvias de Manuel, lo mismo a prestadores de servicios que a comerciantes y de otros giros que se dieron cita y con mantas y cartulinas, pues agradecieron al gobernador del estado Ángel Aguirre por su respuesta. Ahí el gobernador mencionó que por su parte no había necesidad de bloqueos, advirtió que quien incurra en esta situación pues será sancionado conforme a la ley, como ya lo ha hecho. Vamos a escuchar al gobernador, pues hoy entregando, le insisto, en un evento, recursos por 10 millones de pesos a 825 afectados. Como la recuperación en Guerrero se está dando pronto, se está dando incluso en los tiempos que hemos venido de alguna manera alcanzando antes de lo previsto. Hoy entregamos 825 cheques. A cada uno de ustedes, al término de este evento, se les hará entrega de este recurso, que estoy seguro que les servirá lo mismo a los de pie de la cuesta. ¿Hay alguien de pie de la cuesta aquí? Muy bien, excelente. Y ya les vamos a arreglar bien su calle. La vamos a dejar como nueva. Bueno, el gobernador del estado de Guerrero anunció obras sobre todo de gran impacto para este estado, y que también habló de un presupuesto histórico para este 2014 que literalmente ya lo tenemos encima. Vamos a escuchar a Ángel Aguirre. El día de mañana va a ser un evento muy trascendente, histórico, diría yo, para Guerrero, porque las inversiones que se van a anunciar, simple y llanamente, nunca en la historia de Guerrero se habían dado. Ese programa que hemos denominado Guerrero, porque no solo es Acapulco, contempla varios aspectos, varios rubros, lo mismo en materia de carreteras, como el proyecto que comentaba ahora mismo, pero también obras de gran impacto en materia de agua potable, de drenaje, en materia de caminos rurales, en materia de saneamiento, en materia de salud. En fin, es un programa sumamente ambicioso y que, insisto, la inversión que recibirá Guerrero en los próximos meses y en el presupuesto del 2014 es simplemente histórica. Pues ahí tiene usted a un gobernador feliz. Mañana estará aquí en Acapulco y estará también en Chilpancingo Enrique Peña Nieto haciendo estos anuncios. Entre ellos, adelante el gobernador, inclusive hablaba de infraestructura carretera que se van a beneficiar por lo menos a 4 estados en esta pues gran inversión que será en infraestructura carretera y que anunciará mañana Enrique Peña Nieto. Es un proyecto que lo hemos venido platicando con el presidente de la República, que beneficiaría a 4 entidades del país. Por un lado a Oaxaca, porque la idea es bajar desde Oaxaca capital a lo que es la parte de la costa, o sea, Huatulco, de ahí de Huatulco a Puerto Escondido, como explicaba. Si uno sigue por la parte de Guerrero, llegará a Michoacán, sería otra entidad beneficiada, y sería un proyecto que llegaría hasta Chiapas. Entonces, es un eje carretero muy importante, regional, y a esa carretera estamos planteando también hacer, si no una autopista, una buena carretera que vaya desde Marquelia, Tlapa, Puebla. Sería otro eje muy importante, y uno tercero que atravesaría por la sierra del estado de Guerrero. La verdad es que este tipo de anuncios sí que dan gusto, porque efectivamente lo que necesitamos es eso, carreteras, lugares por donde transitar, y sobre todo que acorten distancias. En este momento, por ejemplo, que escuchaba el gobernador, que esto que anuncia Enrique Peña Nieto el día de mañana, pues estamos hablando de que se uniría, por ejemplo, Chiapas. En este momento, para ir a Chiapas por carretera, tendríamos que irnos a Cuernavaca, de Cuernavaca hacia Puebla, de Puebla hacia Veracruz, y seguir por Tabasco, en fin, muy lejos. En este momento, por lo que entiendo, sería cortísimo, por ejemplo, ya ir directamente de Acapulco hacia Oaxaca, que es obviamente por la costa, lo que es Puerto Escondido, Huatulco, y llegar hasta Chiapas, pues sería genial, ¿no?
Bueno, también dijo que podrían empezar inclusive estas obras en muy corto tiempo y que la inversión será superior a los 10 mil millones de pesos. Empezaría ya a partir de los próximos meses. De hecho, si ustedes han visto, hay algunos pequeños tramos que ya hemos ampliado, en el caso de Costa Chica y de Costa Grande, pero la idea es ahora recibir una inversión muy fuerte. ¿Cuánto? Con lo cual, yo pienso que solo en el tramo, digamos, de la Costa Chica y la Costa Grande, estaríamos hablando de poco más de 10 mil millones de pesos. ¿Esto es independiente de los 22 mil millones? Esto es independiente a lo que se va a invertir con motivo de los meteoros. Adicional a lo que es... Sí, en el 2014. Sería adicional a los recursos, repito, que se tienen considerados dentro del Fondeca. Bueno, ahí está aclarando que una cosa es el dinero para reconstrucción de Guerrero y otra cosa es estos recursos, 10 mil millones, que se harían infraestructura carretera y que son totalmente independientes. Y bueno, ante las denuncias de que se construye el macrotúnel sobre un canal hídrico, el gobernador rechazó que esto esté sucediendo porque dice se toman todas las medidas necesarias para hacer los trabajos, pues buenos, excelentes. Sería una irresponsabilidad de mi parte, después de todo lo que hemos visto, en un momento dado impulsar o promover un proyecto de esa naturaleza. Estamos tomando todas las medidas, ¿no?, para que no suceda ningún incidente, ninguna situación de desastre, no ahora, sino también para el futuro. En ese sentido, se están cubriendo y cumpliendo con toda la normatividad desde el punto de vista de impactos ambientales, de Conagua. O sea, no vamos a hacer nada si no está debidamente sustentado. O sea, ¿no va a sobrecargar el viaducto? No conozco así con detalle el proyecto, ¿no? Pero cuando tú gustes, los técnicos les pueden hacer una exposición. Bueno, ahí no conoce, dice el gobernador, con detalles este proyecto, pero ya dio el banderazo, creo que sí se lo dieron de haber presentado. Habla de que los técnicos pueden, pues cuando gustemos o cuando guste la sociedad, explicar. Pues yo pienso que por salud se debería haber hecho, inclusive él debe de conocerlo. No se puede dar un banderazo de una obra donde todavía no conozca, pues en todo sentido, una obra de esta magnitud, de la cual por lo menos las voces dicen que ya no se debiera hacer, ¿eh? Y ya no se debiera hacer porque hay que recordar que esto de alguna manera irá a dar exactamente a la zona diamante. Entonces, la zona diamante es donde se tuvo problemas de inundaciones y pues más tapones. En fin, ahí está sobre este tema. En otros temas, el gobernador Ángel Aguirre habló del nombramiento del contralor del Instituto Estatal Electoral de Guerrero. Pues ojalá vaya una gente preferentemente de la, digamos, del ámbito ciudadano y que tenga un buen perfil, es decir, que garantice que los recursos que se apliquen ahí sea de manera transparente y honesta. Bueno, pues ahí tiene usted al gobernador anunciando mañana, pues, en Chilpancingo y en Acapulco estará Enrique Peña Nieto haciendo anuncios. Viene siendo que la onceava, Karina, ¿verdad? La onceava visita que hace a Guerrero, digamos, de la tormenta Manuel para acá. 11 veces estaría ya aquí en Guerrero haciendo anuncios. Y pues anuncios unos que sí se han cumplido, otros que se medio han cumplido y otros que sinceramente, pues no sabemos ni por qué los dijo. Vamos un corte, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájer. Ahora comprar tus boletos de Costa Line es más fácil. Solo tienes que ir a tu tienda OXXO, seleccionar tu destino, horario, asiento y podrás ir directo al autobús. Para más información visita nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Con Costa Line, viajar es un pretexto. ¿Y tú? ¿Qué haces por Acapulco? Yo como taxista oriento al turista, ubico el lugar que desea encontrar y si le cobran lo justo. Yo como prestador de deportes acuáticos, antes que nada les doy a mis clientes seguridad, confianza y buen trato para que vuelvan a regresar a estas bellas playas de Acapulco.
Porque todos somos parte del turismo, es importante brindar a nuestros visitantes un buen trato y un servicio de calidad. Levantemos Acapulco. Juntos lo podemos lograr. Secretaría de Fomento Turístico de Guerrero. Guerrero cumple. Mazda 3 2013 es más. Más diseño, más diversión, más equipamiento, más emoción. Y ahora más garantía por 6 años o 125 mil kilómetros. Desde 222 mil 900 pesos. Para más detalles entra a Mazda.mx. Además te ofrecemos un financiamiento con una tasa del 9.95%. ¿Qué esperas? Mazda 3 es más. Ven a Mazda Acapulco en Boulevard de las Naciones, número 979, y revive el Samsung. En Chilpancingo, elevado a ciudad y primera capital de México, el 6 de noviembre de 1813, el primer Congreso de Anáhuac expide el acta solemne de la Declaración de la Independencia de México, decretando que queda rota la dependencia del trono español y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Festejemos 200 años de nuestra independencia, declarada en la heroica ciudad de Chilpancingo. Ayuntamiento de Chilpancingo y Comisión Ciudadana Chilpancingo 200 años. ¿Necesitas hacer un envío extra urgente? Solo Costapay es el servicio de mensajería y paquetería ligera que entrega de forma segura y puntual. Contamos con envíos a Acapulco, Chilpancingo, Iguala y muchos destinos más. Para más información, consulta nuestra página www.costaline.com.mx o llama al 01800-0037-635. Costapay. Tu envío seguro y puntual. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo. Bueno, le quiero explicar que el día de ayer, como usted sabe, fue inaugurada esta emisión de ANEAS que se está llevando a cabo aquí en Acapulco a nivel obviamente nacional y de Latinoamérica. Bueno, pues ayer mismo el director nacional de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, decía que con esta nueva ley fiscal que presenta ya un nuevo esquema, sobre todo se habla de la condonación de adeudos por parte de los organismos operadores de agua, que podrían inclusive regularizar sus deudas históricas. Le estoy hablando el caso, por ejemplo, de la propia Capama aquí en Acapulco. Vamos a escuchar porque hoy ha dado otra explicación. Adelante, por favor. Condonación fiscal, un nuevo esquema para la condonación de adeudos que tienen los municipios por concepto de derechos de aprovechamiento de las aguas nacionales y por las descargas de aguas residuales, lo que permitirá por primera vez y por única vez en su vida que puedan regularizar todas las deudas históricas que tenían para así proyectar en los próximos años unos esquemas de financiamiento y financieros mucho más sólidos en sus organismos operadores. Bueno, esto decía ayer en obviamente el discurso de David Korenfeld como director de Conagua. Ya hoy, en una conferencia de prensa, pues nos explica que sí, sí, pero no, no. Vamos directamente con mi compañero Eduardo Laredo, quien se encuentra precisamente cubriendo este evento de ANEAS, y ahí ya lo tengo en la línea. Eduardo, qué gusto saludarte. Al contrario, Héctor, muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos de Enfoque Informativo. Comentarte, Héctor, que continúan los trabajos de esta 27ª Convención Anual de ANEAS, que es la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Y bueno, Héctor, comentarte que efectivamente hace unos momentos acaba de concluir una conferencia magistral en la cual el director nacional de Conagua, David Forenfeld, pues explica a los operadores de estos organismos de todo el país las condiciones precisamente que tienen que ver con esta nueva ley fiscal de la cual hizo alusión ayer, en el sentido de que pues habría recursos para estos organismos operadores de agua. Pero sobre todo, Héctor, él menciona que lo que se trata de con esta situación, el objetivo es precisamente de que haya agua de calidad, de que haya agua suficiente para toda para toda la población, pero sobre todo, Héctor, que el agua tenga un costo real, un costo no más alto, no más bajo del que actualmente tiene,
sino un costo que debe de ser prácticamente el producto de una ecuación que tenga que ver con el costo que tiene precisamente la producción del agua, la distribución del agua y hasta que llega a los hogares. Sobre este particular, Héctor, pues esto dijo David Foreman esta ocasión. Con la reforma constitucional del artículo 4 en materia del sector agua, para efecto de entrarle a sus organismos. Y va a depender de ustedes qué tanto quieren darle la vuelta, qué tanto lo quieren modernizar y qué tanto lo quieren reformar, porque no es un tema de atribución. Pero nosotros, en el plano de la corresponsabilidad, y lo sabe el presidente de ANEA, el director de ANEA, a la vez pasado por un organismo operador, sabemos la necesidad de enfrentar esta obligación moral de trabajar con ustedes en el proceso. No es un proceso de ustedes, es un proceso que vamos a acompañarlo. No queremos históricamente la relación con agua, organismo, cuánta agua tratas y cuánto es tu cobertura y cuánto es de los esquemas numéricos de decir si eres bueno, malo o regular para hacer juicios de valor. Los organismos operadores necesitan transitar a un esquema novedoso y creemos que deben incorporar esos criterios en la nueva modernización de la tarifa. Y sobre esta situación, Héctor, el director de Conagua, David Forenfeld, explicó que pues debe de haber este esquema técnico para que se apliquen y se tengan que modificar en su momento las tarifas, pero también tiene que ir de la mano con el ofrecer un servicio de calidad. Para dar todo el técnico para que lo puedan validar con un esquema muy sencillo de decir qué se está incorporando en la tarifa. Sí vale la pena que ustedes puedan precisar. La Conagua no está diciendo que bajen o suban las tarifas, eso es muy claro. La Conagua está determinando cuáles son los esquemas mínimos que debe contener el factor de la tarifa. En lugares puede bajar la tarifa, ¿eh? El tema es que se van a encontrar que en muchos lugares están cargando la tarifa circunstancias que no están cargadas de una forma adecuada, porque todas las nuevas incorporaciones deben ser independientes. Sí vale la pena que los organismos operadores, tanto el de Acapulco como cualquiera, se acerque para que utilicen el modelo matemático y que lo puedan aplicar en el traje a la medida en cada lugar. Cada lugar tiene procesos de aprobación distintos, aquí es así, el lugar es la propia Junta de Gobierno, pero creemos que es la única opción de poder garantizar que los organismos tengan los mecanismos financieros sólidos para prestar el servicio de forma adecuada. Y bueno, se le hizo un llamado precisamente a todos aquellos que intervienen en la actualización de las tarifas, como es el caso, Héctor, de aquí pues el Consejo Administrativo de Capama, donde participan de alguna manera los regidores e incluso el Congreso local. Sobre esto particular dijo: yo por ejemplo digo que la parte financiera es parte de la ecuación, el otro es la parte de inversión. Vale la pena que en este nuevo proceso, como lo explicaba, se vean los mecanismos de sustitución y rehabilitación de la infraestructura que se construyó de hace algunos años, que deben estar incorporados en el proceso de esta nueva tarifa. Héctor, también se le explicó que pues por años los exgobernadores y políticos en campaña se han referido a la Capama como la caja chica del gobernador en turno. Sobre este particular y referente a esta condonación de la que él pues ha mencionado en esta nueva ley fiscal, pues le cuestionamos qué pasaría entonces si ya va a haber o no sanciones para todos aquellos que hayan incurrido en actos de corrupción en contra de la Capama. Los actos de corrupción que se hayan llegado a cometer, ¿se van a sancionar? ¿Qué va a pasar con ellos? A ver, ojo, la condonación no es un borrón y cuenta nueva. La condonación es un mecanismo que otorga la ley de condonación fiscal, no es la CONAGUA, avalado por los diputados, que establece que el organismo que quiera entrarle a un proceso de condonación histórico tiene que garantizar con participaciones
los futuros aprovechamientos y derechos y sus pagos en un esquema de orden. Todo requiere de que el que vaya a asumir el compromiso lo haga de verdad, porque ya no hay vuelta para atrás después. Y tiene candados muy estrictos. Y todo el tema que usted me menciona, pues vale la pena aquí que lo vigile los órganos de control interno, porque se trata de cuestiones de carácter municipal. Pues ahí está la respuesta de David Korenfeld, el director nacional de Conagua, Héctor, en esta situación donde pues muchos pensaron que ya pues prácticamente se iban a liquidar esas deudas históricas, pues prácticamente de manera mágica. Dice él que para poder entrar a ese programa se necesita mucha responsabilidad, porque hay varios requisitos a los que se tienen que entrar. Urgió por otra parte, Héctor, para que todos los organismos se apresuren y que tienen prácticamente poco menos de 60 días para que puedan ellos entrarle a la situación de participar en todos los beneficios que ofrece la Conagua, y una de ellas les habló directamente, tiene que ver con la situación financiera. Ponerse al corriente para poder así tener todos los beneficios que otorga la Federación. De otra manera, pues habrá algunas consecuencias. Héctor, pues es lo que se ha informado en esta ocasión dentro de esta jornada de trabajo de ANEAS aquí en el puerto de Acapulco. Muy bien, Eduardo, pues gracias por tu información muy clara, y sobre todo, pues qué bueno que se aclare ese punto, ¿no? Porque ayer pues se festejaba de que pues ya con donación y vámonos, lo que sigue, y qué bueno que él aclare. Espérenme. Sí, pero esto se va a dar a aquellos organismos que quieran y que sepan que va de verdad. Pues obviamente la transparencia, inclusive habla de candados muy especiales, en donde yo supongo se está refiriendo al manejo de los recursos. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad, Eduardo? Efectivamente, Héctor, incluso sobre lo que se haya desviado aquí en el puerto de Acapulco, él menciona que los organismos son los responsables, los organismos internos, de fiscalizar, porque es una situación netamente municipal. Hay que recordar que pues hizo alusión al 115 constitucional. Pues sí. El problema es que para que esto se logre aquí en Acapulco o en Guerrero, en cualquier otro tipo de organismos, está complicado, ¿no? Porque normalmente siempre hay contubernios. Muy bien, Eduardo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí tiene usted a mi compañero Eduardo Laredo desde, pues en esta conferencia que ha dado el director de la Conagua, David Korenfeld, aquí en Acapulco, en este tema de las ANEAS. Y esto de que los organismos internos son precisamente los que tienen que dar certeza de esta transparencia en la aplicación de recursos, pues no me queda muy claro. No queda claro, Karina, bien, porque ¿quiénes manejan este tipo de organismos? A ver, normalmente, vamos al caso de Acapulco. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración? Es el presidente municipal. De ahí, ¿quiénes siguen? Regidores. De ahí, ¿quiénes siguen? Gentes de la sociedad civil, entrecomillado, que puede ser, en el caso de aquí, alguien de lotería, en el caso de aquí, alguien de la Coparmex, en el caso de aquí. O sea, la verdad es que nombre, entiendan. Esto es como las famosas dependencias estas que se tienen en los ayuntamientos y en los gobiernos del estado, que se supone que sirven para pues vigilar independientemente del recurso que se, perdón, independientemente de la chamba que es de los diputados locales, que es obligación principal que los recursos se apliquen correctamente, obviamente en Guerrero y en cualquier municipio. Pues en el caso de aquí, pues por ejemplo, el ayuntamiento cuenta con una pues dependencia donde se supone que hacen auditorías a las primeras dependencias del ayuntamiento. El problema es que no se le informa más que al propio presidente, y el presidente es el que decide, oye, pues llámale la atención, o oye, corrige acá, o ¿sabes qué? Te vas. Mientras no se tengan instrumentadas dependencias donde sea la propia sociedad civil la que intervenga, poco se va a prolongar en transparencia, ¿eh? Pues sí. Lamentablemente, porque ¿de qué nos sirve que tengamos pues auditores? Porque inclusive los propios ayuntamientos contratan luego auditores externos que les pagan millonadas porque no confían en los auditores que tienen aquí en Acapulco o en Guerrero. Eso es lo complicado, ¿no? Pero bueno. Lo complicado, Héctor, y mientras sigue con esta catalogándose, ¿no?, como la caja chica, la Capama, y a pesar de que dicen que van a pasos agigantados, todavía no está al 100% el servicio, y el propio Luis Walton lo ha dicho, ¿no? La tarifa del agua
no van a aumentar las tarifas del agua, no van a aumentar hasta que no se mejore al 100% este servicio. Y hablando del presidente municipal, hoy al igual que el gobernador estuvieron pues muy generosos, pero aclarando que no son recursos de su bolsillo el que están entregando a damnificados y a familias afectadas por la tormenta Manuel. Hoy con una inversión de 3 millones de pesos, el alcalde Luis Walton entregó microcréditos a familias de escasos recursos como parte del puntero para que emprendan sus pequeños negocios. Y quiero empezar diciéndoles que este dinero que reciben en el microcrédito, como bien lo planteaban aquí, no es un dinero que se regale, es un dinero para que ustedes arranquen un negocio o los que ya habían recibido antes tengan ahora una mejor opción. No les estamos haciendo ningún favor, es nuestra obligación de todos trabajar por ustedes y sobre todo por los que menos tienen. Fíjate, Karina, qué bueno, que, eso, ¿no? eso me gusta de Luis Walton, que es quizás la marcada diferencia que existe entre el gobernador, que el gobernador siempre habla de millones y millones, pero el caso de Luis Walton siempre aclara, no es de nuestro dinero, es dinero de ustedes, de sus impuestos, o en este caso, pues qué bueno que lo aclare, porque al final la gente muchas veces pues se confunde y dice, híjole, pues gracias. No, gracias por me gusta que se diga, y como lo está diciendo él, es mi obligación trabajar por ustedes, pero ¿saben qué? Esta lana es para ustedes, pero no es de mi bolsa, pues. Y eso es importante, y qué bueno que lo haga Luis Walton. Importante, y también aclaró que esto es para emprender estos pequeños negocios, cantidades que oscilan entre los 10 mil pesos, 20 mil pesos, 25 mil pesos, para estos pequeños negocios, misceláneas, salones de belleza, etcétera. Pero incluso les dice, será responsabilidad pagarlo, devolverlo, porque no son recursos a fondo perdido. Por eso nuestra preocupación como gobierno municipal, esos 3 millones y fracción que estamos entregando, y sobre todo a mujeres, a 611 mujeres, qué gusto me da de poderlas ayudar. También hay ciento y pico de hombres que también, con mucho respeto, les estamos entregando este dinero del pueblo para ustedes. Esperamos que lo utilicen bien, que este dinero, como decía el compañero Carlos, sea el puntero para su negocio. O los que ya le están dando de segunda o tercera ocasión, pues el negocio crezca. ¿Por qué no? Todos empezamos de abajo, o la mayoría empieza de abajo. Y a través del tiempo, de los años, vemos que algunas personas salieron adelante y otras no. Yo quisiera que todos a los que hemos ayudado el día de hoy salgan adelante con ese dinero que les está prestando el pueblo. Bueno, un evento de hoy en la mañana en donde no estuvo el gobernador tuvo actividades diferentes. Fíjate, yo no sé tú, Karina, o amigos del auditorio, yo veo que Luis Walton se comporta diferente cuando está con el gobernador, como que se vuelve político, y cuando ya está en sus eventos él solo, se convierte en un alcalde. ¿Crees? Con visión de miras. Más directo a la gente, sin mentiras, sin poses políticas. Más sincero. Y yo te aseguro que Luis Walton, si hace eso, pues obviamente es mejor que lo haga inclusive delante del propio gobernador, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer yo veía que salía al quite del gobernador como decir, espera, mi gobernador, yo te ayudo en esto, y eso se ve mal. Dejemos que cada quien se defienda como se puede. Qué bueno que Luis Walton actúe así con la gente, y lo escucho de manera pausada, lo escucho de manera como una plática hacia el ciudadano, decir, ¿saben qué? Esto es así y vamos a entrarle por aquí. ¿Está bien? Pues incluso hoy, después de este evento, pidió ya en entrevista colectiva con los medios, pidió que el gobierno del estado revise a fondo el proyecto de construcción del macrotúnel para evitar daños posteriores como los que estamos viendo ahorita, de que con una lluvia se provocan inundaciones u otro tipo de afectaciones. Así que pide Luis Walton revisar el proyecto del macrotúnel. Las cosas ahí yo tienen que revisar eso. Tiene que ser que se va a revisar, no me corresponde a mí, pero se tiene que revisar el proyecto por lo que sucedió. Digo, es lógico, los mismos inversionistas, el gobierno del estado, la federación, todos, pues tienen que revisar el proyecto. Hoy sabemos por dónde el agua se derramó, cuál fue el obstáculo y se tiene que prever. Eso no el proyecto anterior, el que se está haciendo ahorita, pero qué bueno, dentro de lo malo que sucedió esto, para que se pueda prever esa construcción. Bueno, que se revise, y ya lo decía el gobernador, que también me llama la atención, no conocer los detalles de este proyecto. Pues no te puedes poner a dar un banderazo si no conoces los detalles. Y sobre todo estamos hablando de una lana
que es una inversión donde tú ves ciudadanos que están de aquel lado, los pobres, que dicen, pues va, pero páguenme lo que me corresponde, y de este lado los que viven por el lado de Joyas de Berizamar, que se oponen a este macrotúnel. Sobre todo porque se anuncia como una de las magnas obras de esta administración estatal. Ya para terminar, el alcalde Luis Walton habló sobre esto que te comentaba, Héctor, las tarifas del agua potable. Anunció que a pesar de la crisis en Capama, el próximo año, en 2014, no habrá incremento a estas tarifas y que habrá de aumentarse solo hasta que mejore la calidad del servicio. Por eso el próximo año no hay ningún aumento. Pero ustedes deben entender que es un organismo que tiene que tener recursos. Miren, el mes pasado no recibió un solo 5 y el ayuntamiento tuvo que aportar de alguna manera para cubrir los gastos. Este mes en igualdad de circunstancias. Tenemos que dar un servicio eficiente, bueno, y cuando ya sea un servicio eficiente, bueno, también hay que cobrar más para que sea autónomo el organismo. Hoy les quiero decir que ya estamos igual dando agua pues, a todos los lugares, en la mayoría ya tienen. Bueno, pues ahí tiene usted el tema del agua con Luis Walton, donde en 2014 aclara y dice no va a haber aumento de tarifa. Este aumento se daría solo cuando mejore la calidad del servicio, y eso creo que tiene toda la razón. Así es, Héctor. No hay por qué. No puedes cobrar algo. No hay por qué cobrar un servicio. Que no brindas. Que no se brinda, ¿no? Eso sí de simple. Bueno, vamos a Chilpancingo. No. Vamos a. No me digas. Que cambiamos de línea. Vamos con. No digo, Nacho, yo quería Hernán. Ir a Chilpancingo, pero si no quieres. Vamos no, pues, mañana a Chilpancingo, pero ahorita vamos a la Unidad Deportiva Jorge Campos. Ahí está Ignacio Hernández. Con más información. Adelante, Nacho. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, don Héctor. Me encuentro aquí en la Unidad Deportiva Jorge Campos de Ciudad Renacimiento, donde están alojados en este momento al menos 122 damnificados que en un principio estuvieron en el solón de Teotihuacán del centro de Acapulco, y en este momento pues fueron reubicados a Ciudad Renacimiento luego de que el ejército declaró suspendido ya o por terminado el plan DN3. Aquí están 122 personas con sus hijos, hay adultos mayores. Y también me encuentro aquí, justo en la cocina, en la esquina de la cancha de básquetbol, en donde el alcalde está a punto de llegar para comer con los damnificados. Hoy el menú es arroz blanco, frijol, me corrigen, 183 personas, no 122, 183, me dice la cocinera, frijoles fritos, pico de gallo con chicharrón y quesito. Eso es lo que van a comer en este momento. A ver, señora Teresa nos va a decir, es la cocinera. Teresa Cavazos, a ver, cuénteme cómo le ha ido aquí en la cocina y qué van a comer el día de hoy. Mire, el día de hoy vamos a comer frijoles fritos, sopa de arroz blanco, chicharrón, pico de gallo y un poco de quesito, ¿sí? Con sus tortillas para amenizar. Y pues esperamos a ver si nos invitan los refrescos, ¿verdad? Para que todo esto esté mejor. Aquí hemos estado, tenemos ya 4 días o 5, ¿verdad? Porque pues nos retiraron del centro de convenciones, sí, nos trasladaron al CICI, en el cual no nos quisieron aceptar porque dijeron que ya había demasiada gente, no nos dejaban entrar, estuvimos ahí desde las 8:30 de la mañana y pues no nos dieron respuesta hasta la 1 de la tarde, nos trasladaron aquí, pues ahorita hemos tratado de acoplarnos, adaptarnos a lo que hay, sí. Nosotros pues no nos hemos puesto tan exigentes como en otro lado, sí, nosotros somos conscientes. Y pues lo que quisiéramos es un poquito de atención para resolver más rápido nuestros problemas y seguir con nuestra rutina de vida. ¿Y sabe, señora Teresa, que ya el ejército no está a cargo de la cocina? Ahora ustedes, ¿cómo les ha ido ahora con el apoyo del ayuntamiento? Pues nos hace favor de traernos lo que es leche, pan, el cereal, huevos, y aquí entre todos, somos como 5 o 6 personitas las que nos hemos puesto a cocinar y a repartirle a los niños, a los adultos. No hemos tenido, gracias a Dios, problemas ni dificultades, sí, todo se va atendiendo poco a poco y pues tratamos de entendernos unos con otros para no tener problemas de ningún tipo. Al principio eran 1.200 familias o 1.200 personas en el frente de Teotihuacán, en los días del huracán, en los días de la tormenta. Después bajaron a 700, luego 600, y ahí ¿cuántos quedan exactamente? 183 personas. Bueno, en mi reporte son 183 personas, como ya escucharon, de parte, en voz de la cocinera, que hoy tiene un sabroso, se ve, por lo menos huele a un sabroso menú. Ese es mi reporte aquí desde la cancha Jorge Campos, don Héctor. Nacho, ¿pudieras poner al teléfono a la señora, por favor?
A ver, doña Teresa, le habla don Héctor Nájera. Doña Teresa, muy buenas tardes. Oiga, pues van a comer muy rico, ¿eh? Ya hasta se nos antojó aquí en el estudio. A ver, repita el menú, por favor. Decía usted arroz blanco, ¿y qué más? ¿Frijolitos? Tres refritos, un piquito de gallo, chicharrón y quesito. No, hombre, ¿y los refrescos qué onda? No, pues el agua, ¿no? Pues ahorita vamos a ver si podemos hacer el agua, porque todavía no hemos conseguido para hacer el agua, pero ahorita arreglamos ese problemito. Tengo entendido que estas 183 personas que se encuentran pues en este lugar son pues obviamente personas que fueron afectadas por la tormenta Manuel y que de alguna manera pues están esperando el apoyo, la respuesta de la autoridad para que puedan regresar, si no a sus casas, a otro lugar donde pues tengan ustedes la solvencia de poder seguir viviendo. ¿Cuál ha sido la respuesta generalizada que han obtenido por parte del gobierno del estado? Pues a algunos sí se les ha hecho de su reubicación, y en una de las cosas, pues yo soy uno de los casos especiales, porque yo soy de Quintas Miramar, en Llano Largo, sí, uno de los fraccionamientos los cuales pues dijeron que iban a demoler porque eran inhabitables, porque están sobre la laguna, que son manglares, y pues todavía no me han dado respuesta, porque pues el Infonavit dice que espera la respuesta desde el señor presidente Peña Nieto, ¿sí? Muy bien. Pues ahora sí que espero a ver si hay alguna respuesta acerca de este problema, porque no me han dado ninguna solución ni nada. Entonces ahorita, por lo que estoy escuchando, ya ustedes de manera, las 183 personas que se encuentran ahí, pues ya con el apoyo de, pues en este caso el Ayuntamiento de Acapulco, es como están ustedes ya guisándose, organizándose para pues sobrellevar esta situación que no es nada fácil, pero que al final, pues yo espero que pronto salgan de ella, ¿verdad? Claro que sí, señor. Una pregunta, ¿ya llegó el alcalde o va a comer con ustedes? Tengo entendido, ¿no? Pues sí, va a comer con nosotros, lo estamos esperando, pero comentan que hay un poquito de tráfico. Bueno, pero sí llega. Normalmente si llega y pues qué bueno, me da mucho gusto escuchar por lo menos en la voz de usted que las cosas ya no han sido tan complicadas como las han vivido en días anteriores, y me parece que independientemente de todo esto, ¿cómo ha sido la solidaridad de la gente, de la ciudadanía? Si ustedes la han palpado, la han sentido, ¿les ha llegado algo de parte de la ciudadanía? No, hasta el momento aquí no. Muy bien. Bueno, pues señora Tere, la ha escuchado materialmente todo Guerrero. ¿Algo que usted quiera agregar? No, pues hasta ahorita nada más eso, y pues pedir el apoyo para que ya podamos continuar en nuestra totalidad. Muy bien, gracias señora, y que Dios los bendiga, y cuídense mucho, por favor, echarle ganas. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está mi compañero Nacho Hernández en vivo, pues desde este lugar en donde ya usted escuchó, estas personas se han tenido que organizar entre ellas, se están guisando, y sobre todo pues ya se les nota más tranquilas. Antes, por ejemplo, pues no tenían acceso a la cocina, eran lo que les guisaban materialmente los militares. Así es. Era la situación. Tache completamente para esta señora de apellido Maravilla. Norma Maravilla. Norma Maravilla, que de Maravilla no tiene más que el salario, pero fuera de ahí, la verdad, el trato que le da a la gente que todavía tiene ahí en este refugio, pues es sido de verdad muy criticado. Y bueno, pues ahí tiene el gobernador algo que responder sobre ese tipo de nombramientos que pues a lo mejor los hace por algún sentido, pero de verdad es gente que le hace daño, y no ha sido una queja de únicamente las gentes que están ahí. Las quejas han venido inclusive de la forma como se ha conducido esta señora, o señorita, no sé qué sea, inclusive sin antes de esta depresión tropical, Manuel. Pero bueno, ahí está, vámonos a Chilpancingo, ahora sí, Karina. Ahora sí. ¿Ya puedo ir? Adelante. Bueno, vámonos a Chilpancingo. Paulo César Cerros, mi compañero, está en la línea. Adelante, Paulo César, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Foque Informativo. Bueno, pues comentarte que el presidente de la Comisión de Gobierno de esta 60 legislatura, diputado Bernardo Ortega Jiménez, señaló, bueno, que el compromiso de este Congreso con el tema de la transparencia, bueno, es real, y aun cuando, bueno, reconoció que han sido omisos a la hora, bueno, de subir la información a los portales para precisamente dar cuenta de que están interesados en este tema de transparencia. Comentó que pues se ha logrado avanzar en alrededor de un 65% en subir la información al portal, pero reconoce, bueno, que hace falta precisamente ponerle más ganas al asunto. Señala que ya ha girado las indicaciones a las áreas pertinentes, bueno, pues precisamente para que esta información sea subida en su totalidad y se vea el compromiso del legislativo con el tema de la transparencia. Esto luego de que, bueno, organismos ciudadanos
han señalado que pues de los congresos a nivel nacional, el de Guerrero es uno de los más atrasados en cuanto a información. Eso es parte de lo que Bernardo Ortega comentó sobre este tema. Sí, y si no, bueno, ya instruimos de que se suba todo lo que tenga que subirse y hay que responder todo lo que tenga uno que responder, incluso de manera personal o particular. Nos ha llegado mucho, nos han pedido mucha información y las hemos dado en forma y tiempo, ¿eh? Y a lo mejor ha sido una omisión de nuestra parte, que reconocer no subir lo demás. Sí, pero no tenemos ningún inconveniente en subir todo lo que tengamos que subir, ¿eh? Yo digo que no somos, en ese sentido, no hay actos que nos puedan avergonzar. Podemos ver la cara, digo, podemos ver con la frente en alto a la sociedad. Y yo digo, pues si hubiera alguna opinión al respecto de Sintra, ya ha estado, ¿Reconoce que entonces sí han sido...? Bueno, pues ahí está lo que señala Héctor, el diputado Bernardo Ortega, referente, bueno, a este estudio realizado por este organismo ciudadano, y señala, bueno, sí reconoce que han sido ciertamente omisos en cuanto a subir toda la información, pero comenta que la tienen y que ya ha girado las instrucciones y que supuestamente el Congreso nada está escondiendo en ese tema de la transparencia. Por otra parte, comentarte, bueno, también el día de ayer por la tarde, esta 60 legislatura, pues envió un exhorto al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, en el sentido de que se ponga más empeño en el tema, bueno, de la violencia que se está generando en pues algunas de las unidades académicas, sobre todo de educación media superior, luego de estos dos asesinatos de estudiantes a manos supuestamente de otros estudiantes. En este sentido, bueno, también se ha criticado, Héctor, pues las constantes salidas del rector pues por diversas regiones del estado, y bueno, el rector señala en ese punto que se está trabajando y que el día de mañana, bueno, llegar documentos dando la explicación de lo que está haciendo la universidad en ese tema a los diputados locales, pero también, bueno, señala que solicita la solidaridad del Poder Legislativo para que el próximo año, bueno, pues vengan un mayor número de recursos para la Universidad Autónoma de Guerrero, y este recurso, bueno, pueda ser invertido en programas preventivos para ayudar a los jóvenes a dejar a un lado este tema que tiene que ver con la violencia. Señala que él es respetuoso de los puntos de vista, pero que también solicita la solidaridad de los diputados para pues a la hora de autorizar un mayor recurso para nuestra máxima casa de estudios. Esta es la información que tenemos por el momento, Héctor. Regreso los micrófonos ahí en cabina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo César Cerros. Vamos ahora, señoras y señores, al comentario de los días miércoles. Julio Álvarez Corona. El comentario de Julio Álvarez Corona. Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Se habla insistentemente de un consejo de reconstrucción para reparar los destrozos que dejaron las recientes tormentas que azotaron a Acapulco y a casi todo el estado de Guerrero. Se mencionan nombres de personas muy respetables, personas muy importantes que se mueven en el mundo de los negocios, profesionistas y otros. Pero a decir verdad, lo que se busca es a personas en las cuales se pueda confiar y que no hagan mal uso del dinero y tampoco que se queden con él. Pero igual de importante es que las personas que integren este Consejo de Reconstrucción conozcan las afectaciones reales que sufrió la población más humilde. Porque una cosa muy aparte son los boletines oficiales con hechos y cifras maquilladísimas, alejadas totalmente de la realidad. Será muy importante seguir a quienes integren este comité de reconstrucción y darse cuenta si conocen la problemática real del desastre y ver si no hay alguna manipulación con fines políticos, porque después de que hemos visto cómo han tratado el asunto de los damnificados, ya no sabe uno con qué le van a salir. Gracias, este fue mi comentario para Enfoque Informativo. Les habló Julio Álvarez Corona. Bueno, permítame hacerle desde luego el recuerdo, la remembranza de que la noticia
de la llegada de, pues, de este nuevo periódico, que si Dios nos los permite, se hará realidad este próximo lunes 11 de noviembre, y que se le conoce ya como Enfoque Informativo Diario Guerrero. La verdad es que, a pesar de que todavía no hemos tenido la oportunidad de que la verdad le llegue a sus manos, ya estamos en boca de todos, eso nos da mucho gusto. Habrá quienes opinen con mucho respeto lo que quieran, lo único que sí les puedo decir y adelantar que Enfoque Informativo Diario Guerrero es algo que merece la sociedad de Guerrero. Con eso me voy a quedar, sin faltar el respeto absolutamente a nadie. Simple y sencillamente sabemos que ya estamos en boca de todos. Lo que nos gusta es que reconocen que este no es un periódico más, que nace con experiencia, eso es muy importante. No es un periódico que nazca para decirle a usted, híjole, pues ahí les vamos para que sea uno más o para que viva de lo que normalmente viven muchos periódicos en el sentido de los dineros de los gobernantes. No, esto es otro rollo, se los puedo asegurar, como dicen los chavos. Le voy a presentar a usted algunas voces de ciudadanos, de representantes de organizaciones civiles. La verdad es que ven con muy buenos ojos esta nueva opción de información, y sobre todo que tienen la certeza de que habrá de hacer historia en el periodismo guerrerense, que al final ese es el principal objetivo, hacer historia. Excelente, me parece una excelente idea y que se lleve a cabo, sobre todo porque Enfoque Informativo tiene la palabra para todos los grupos sociales que quieran quejarse con él. Él no tiene bozal ni nada. Enfoque Informativo dice la verdad de todas las injusticias que hace el gobierno, sobre todo en Capama, es el principal. Y esperemos que tengan éxito con su periódico. Es bienvenido el tener nuevas y diferentes opiniones, que la esperemos que sea un periódico vertical, crítico, que le abra las puertas también a la ciudadanía y le abra los ojos en tantos temas que estamos viviendo en este Acapulco tan, tan complicado de hoy en día. Es bienvenido porque entre más diversas opiniones tengamos, así la ciudadanía estará más y mejor informada. Conocemos ya del trabajo periodístico realizado anteriormente en radio y obviamente con todo ese bagaje ya de trabajo realizado en toda la información que ustedes manejan, pues nos augura una buena ventana. Es muy bueno porque se va a ampliar la opción de medios informativos en Acapulco. Eso es importante. Lo que yo desearía es que fuera un periódico que estuviese ajeno a los diferentes grupos de poder que hay en Acapulco, poderes legales o poderes de facto. Ojalá sea un periódico crítico, de periodismo de altura, con buenos articulistas, con sección de cultura, economía, finanzas y político, desde luego. Me gustaría eso en un nuevo periódico. Estamos felicitando al nuevo periódico Enfoque Diario, un periodismo real contigo y de todo lo que acontece en Acapulco. Felicidades por ese nuevo noticiero, las nuevas revistas que están con Enfoque Diario, y que la ciudadanía a partir de esto va a aprender más a solucionar los problemas que tienen los guerrerenses y los acapulqueños. Esperamos que sea objetivo, que diga lo que tenga que decir de la verdad de Acapulco y que la ciudadanía de Acapulco tenga todos los beneficios que ellos requieren. Felicidades. Este periódico, Enfoque Informativo Diario, no nace, créame usted, de unos días para acá, no nace de dinero mal habido, nace de trabajo, de esfuerzo, de muchos años a lo largo de nuestra vida periodística e informativa que tenemos comprobada en cualquier punto. Le hemos preguntado, obviamente, hoy nuestro compañero Ignacio Hernández Meneses platicó con el alcalde Luis Walton sobre esta llegada de esta nueva opción informativa, y escuche usted lo que dijo Luis Walton, y de verdad nos da mucho gusto escucharlo. No, muy bien, yo espero que llegue muy bien el periódico y que le vaya muy bien y que tengan éxito. Yo quiero que todos los negocios que hay en Acapulco tengan éxito. Felicidades. Ese es el mensaje del presidente Luis Walton. Yo le agradezco muchísimo, porque el éxito es compartido. Yo también quisiera
de verdad lo digo abiertamente, que el presidente tuviera éxito no solamente en su carrera política, sino también como alcalde de Acapulco, porque me consta que sufrió para llegar. También le preguntamos la opinión a Carlos Álvarez. Le quiero adelantar, Carlos Álvarez tendrá una importante participación en este diario, desde luego que nace este próximo lunes, Enfoque Informativo Diario. Va a ser pues colaborador nuestro, le voy adelantando. Bueno, es una gran oportunidad que tenemos en Acapulco de poder contar con una alternativa de información independiente, una alternativa de información veraz, donde se podrá hacer análisis de, en el caso de, del área económica. Me ha invitado el señor Héctor Nájera a participar y yo he accedido. Voy a poner a consideración de los lectores también las opiniones de la experiencia que hemos acumulado en el área de finanzas y economía, esperando servirle como el periódico le va a servir a la sociedad. Bueno, pues ahí tiene usted ya un adelanto, Carlos Álvarez Reyes, que tiene una amplia experiencia en economía, ha sido obviamente secretario de finanzas, ha sido diputado, actualmente ocupa una secretaría dentro del pues panorama del presidente Luis Walton. Él es uno de los colaboradores. Le adelanto, también estará el economista Luis Pasos. En fin, le voy a ir adelantando, pero espérelo. El lunes próximo estaremos, primero Dios, con usted, llegándole la verdad a sus manos. Karina, nos vamos. Buenas tardes, Héctor. Hasta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo.